John Philip Hultberg, pintor, grabador, educador y poeta, nació de padres suecos en Berkeley, California, el 8 de febrero de 1922. Su educación artística formal comenzó en 1939 en Fresno State College, donde se especializó en literatura inglesa. Al recibir su licenciatura en 1943, Hultberg se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Tras su baja en 1946, Hultberg se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de California, ahora Instituto de Arte de San Francisco. Utilizando sus beneficios, estudió con Mark Rathbone, Tlaspan y Clifford Steele. Los artistas compañeros de la CSFA incluyeron a Richard Diebenkorn, Frank Lardell, Walter Kuhlman, James Bud Dixon y George Stillman, todos los cuales participarían con Hultberg en la histórica cartera de dibujos expresionistas abstractos de 1948. Posteriormente serían conocidos como los Seis de Sauselito, ya que varios tenían estudios en el edificio del centro industrial en el paseo marítimo de Sauselito, justo al norte del puente Golden Gate. Los artistas se reunieron informalmente en uno de los estudios y compartieron modelos e ideas. También expusieron en la Galería Contemporánea y la Galería de Arte Moderno Sisschour en Sauselito. La primera exposición individual de Hultberg tuvo lugar en la Galería Contemporánea en 1949. Este mismo año, recibió un premio anual del Museo de Arte Moderno de San Francisco, así como la beca Albert Bender, que le permitió a Hultberg mudarse a Nueva York e inscribirse en cursos de la Liga de Estudiantes de Arte. En 1952, Hultberg participó en su primera exposición en Nueva York en la exposición de nuevos talentos del Museo de Arte Moderno en el Penthouse. Se mudó a París en 1954, donde conoció a la galerista Martha Jackson, quien expuso su obra durante los siguientes 20 años. En 1955, recibió el primer premio de pintura al óleo en la Bienal de Corcoran en Washington, D.C. Hultberg recibió una beca Guggenheim en 1956 y su trabajo se presentó en una exposición individual en la Galería Martha Jackson de Nueva York ese mismo año. Entre 1959 y 1960 participó en exposiciones en París, Milán y Bruselas y, a su regreso, comenzó a exponer extensamente en todo Estados Unidos. Hultberg conoció a su colega artista Linne Drexler en Manhattan en una reunión de expresionistas abstractos en 1961. Pronto se casaron y viajaron durante 3 años antes de regresar a Nueva York, donde vivieron en el Hotel Chelsea. En 1971, compraron una casa en Menhegan Island, Maine y dividieron su tiempo entre la isla y la ciudad de Nueva York. Continuarían trabajando y exhibiendo desde estos dos lugares hasta que Hultberg, incapaz de soportar los duros inviernos de la isla, compró una casa en Portland, Maine. En la década de 1990, los dos artistas se distanciaron, aunque nunca se divorciaron. Hultberg recibió una beca MacDowell en 1971 y ganó la beca de pintura de la Fundación Pollack-Krasner en 1998. Continuó exponiendo regularmente con exposiciones en Nueva York, Maine y Europa. En 2005 se publicó su libro Único Testigo, WWP Press, 2005, como una recopilación de ensayos y poemas que escribió en París y Nueva York en la década de 1950. Además de su carrera docente en la Art Students League, 1991 a 2005, también enseñó en Hawái y California. John Hultberg está representado en las colecciones del Buffalo Acage Art Museum, Nueva York, el Museo de Arte Bates College, Lewiston, Maine, el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno y el Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York, el Museo de Arte de Portland, Oregón, el Museo de Arte Cranet, Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, la Galería Nacional de Arte y el Museo Smithsonian de Arte Americano, Washington, D.C., y el Museo de Arte de Worcester, Massachusetts. Isla Manhegan. Al principio, tras haberme dejado llevar por la belleza natural de la isla,
me encontré copiando el paisaje, algo que nunca antes había hecho. A medida que pasó el tiempo, comencé a destilar el espíritu de la isla en mis panoramas inventados. La calidad de la luz que cambia rápidamente las condiciones atmosféricas, los patrones del agua, así como las imágenes inspiradas en la isla. Barcos langosteros, trampas, cuerdas, lámparas de queroseno y cosas similares se filtraron en mis pinturas. Hallberg se hizo un nombre en la década de 1950 con paisajes poderosos, fracturados en losas bajo horizontes siniestros. Multiplicidades de formas extrañas y apiñadas. Y terrenos baldíos urbanos densos y semiabstractos salpicados de brillo áspero y vagos toques humanos. Su aire de misterio y su contundente uso del color le valieron premios en exposiciones que comenzaron en la década de 1950 y continuaron durante 5 décadas. Wolfgang Sachsen, The New York Times. Johann Philipp Hallberg permaneció activo como artista y profesor hasta la semana anterior a su muerte en la ciudad de Nueva York el 15 de abril de 2005. It's supposed to feel.